juego en esta Puebla lluviosa, porque dice el árbitro Óscar Mejía, vámonos, arranca el partido. En caso de que hoy Puebla no consiga una victoria y se combinen otros resultados, podría terminar la jornada. Son Rivero por izquierda y Juan Escobar por derecha. Perfecto, y ese es el Cuco Angulo. De buen que sale para meter presión. No, hoy porque juega con uno al menos nominal, aunque vemos a Orbelín Pineda. ¿Y qué? ¿Y tacos árabes? Mira eso. Servicio largo y aparece Angulo, queda al área. Venía Orbelín. Tenemos al sensei Samo Gilni. Ahí está balón elevado, Cuco Angulo, lo hicieron sándwich, quedó como el jamón. Y el árbitro dice que hay falta. Tiro libre directo, sí, ahí lo hicieron sándwich. Así gráficamente el árbitro de Tegularte y Diego De Buen plancharon al Cuco Angulo. Aunque por el centro del campo le hacen el 2-1, Vaca le saca la pelota. Y aprovecharlo por completo y el salir hoy con una línea de 3 con una de las bandas, Pablo Aguilar. Y ahora primero mete servicio, el remate del Cuco y aparece rodilla en tierra correctamente Anthony Silva, pero ahora sí, Mal Rosas había posición adelantada. Sí, muy adelantado, aunque es una buena jugada, una buena combinación. No. Para un fin de semana, ¿no? Para sí. Salir al antro. No, para salir a correr y que no te vayan a atropellar, puede ser. Dejando la salida del conjunto cementero para Adrián Aldrete, que va a buscar Angulo de primera intención. Yotun, otra vez Angulo. Este es... Sí, ¿no? Que si lo vemos en el promedio sí. De edad, pues somos los sí, más tiene chavos. Sentido, tiene sentido. Es eso, la innovación. Pero qué bien la bajó Nacho. Mete el centro de zurda, remate con la cabeza de Angulo. Y la pelota que se va arriba de la portería de Anthony Silva. Servicio precioso y preciso. Después de una estupenda recepción de Nacho Rivero. Vean cómo le pega con la rosca hacia afuera. Dándole ventaja a Angulo, que le termina pegando con la mollera. Es esférico. Y se pierde la posibilidad de la máquina. Lo suelta, ¿no? Y la línea defensiva tiene marca. Y es ahí donde Cruz Azul está encontrando. Correcto de Maya. Romo con la cabeza, el recentro. Que bien anticipa ahí. Segovia todavía Cruz Azul con Orbelín. Aparece Romo, la diagonal. Angulo el disparo. Rebotado el De Buen, todavía Paul Fernández, mete servicio, el remate al poste, contrarremate que no llega a Dormelín, aparecía Angulo, pedía una falta, un empujón por la espalda, el árbitro dice nada, juegue, y después una entrada de Yotun, y el árbitro dice que va a ser tarjeta de amonestación. Estamos contigo, Diana Ballinas. Porque había atajado un disparo raso fuerte. Y después en el Granada, Adrián Aldrete, que la controló de maravilla. Está rápida la cancha. Y aquí lo vemos en el bote de la pelota, cómo sale disparada rápidamente. Lo que decía sobre Puebla, lo sostengo. Es un equipo muy intenso, pero de repente se desordena. Poco pisa el acelerador. Mete centro frontal, Angulo, Angulo, Angulo. Se le escapa el balón. Será saque de puerta, será saque de meta para la franja. Marqui. Sí, quiso controlar ahí también buen trabajo de Diego De Buen, aunque perdía la marca. Y otra vez, ¿cómo no? ¿Quién no? Si no, Luis Romo, ¿no? Angularte, da la vuelta, se ahogó solito. Ya que Angulo revienta, el balón le va a quedar, le va a quedar. Así es, Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez al terreno de juego salen con el 17, Brian Angulo, el autor del gol, y el 28, Guillermo Paul Fernández. ¿Qué te parece, Marquí? A ver, yo entendía que la posición de Paul iba a ser un poco retrasada por la baja de Yotun, que jugara al lado de Vaca en esa zona, entrando dos delanteros.